Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, pureza en vuelo, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir, ayúdanos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad.
nuestra gloria y alegra la fuerza. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y invocar a tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu por armas de escuelas y laúdes, sobre arte y dioses y para. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi curiosa obra de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. Para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque nuestros enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a ti me da la fuerza de un número y de un que escucha se quede. Escucharán su derrota. El justo que sea como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Cantado en la casa del Señor, que será hecho sabio de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y fruto. Acuérdate de los días remotos, considera la cena de
porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incitaba su mirada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó, y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Exaltaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de men. Has sacado una lanza contra nuestros enemigos para redimir la grandeza de hoy y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Tú has engendrado
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque Dios ha venido a su heredad, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. A real y salvación la misericordia que tuvo por nuestros padres, perdonando su santa alianza. Que curó a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, el Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, interceda. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que venga en nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María. Así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina, Madre de misericordia, hija dulzura, y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Bienvenidos, mis queridas hermanas y hermanos, a esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo especial en esta Santa Misa a los peregrinos de las familias y amigos unidos en el amor guadalupano. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Ofrecemos también esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica y de los sacerdotes que aquí sirven en este lugar, por todos los bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Se unen a nuestra plegaria y oración los radio escucha de ESNE Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de la Santísima Virgen María. Acerquémonos, pues, y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores,
Por la fe, sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que, ya antes de ser trasladado, era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cesará, Señor, mi boca de alabarte. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, terminamos hoy nuestra lectura de los primeros 11 capítulos del primer libro de la Biblia, el Génesis, con una página tomada de la Carta a los Hebreos que resume los ejemplos más edificantes de estos 11 primeros capítulos del Génesis. Este texto es un elogio a nuestros antepasados remotos, que comienza con una definición de lo que es tener fe, como lo veíamos hace 4 semanas al reflexionar sobre esta carta. La fe, nos dice el texto, es la seguridad de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. En esto tuvieron mucho mérito los creyentes del Antiguo Testamento. Aquí se nombra a Abel, a Enoc y a Noé. Los tres aceptaron en su vida el plan de Dios. Como todos los demás que vivieron en el Antiguo Testamento, no llegaron a ver claro ni a experimentar la venida del Salvador prometido por Dios. Pero desde ese claroscuro supieron creer en Dios y sobre todo creerle a Dios. Este repasado de las páginas del Génesis es para el autor de la Carta a los Hebreos un estímulo para los cristianos de su tiempo.
También lo es para los de ahora, para nosotros, para que no exageremos nuestras dificultades buscando excusas para nuestra poca fidelidad. La página de hoy quiere que nos dejemos animar por los que han sabido ser fieles a Dios también en días difíciles. La Biblia, aunque también contiene muchos relatos de pecado y debilidades y fallos, es siempre aleccionadora. Hemos ido viendo cómo Dios conduce la historia, cómo sabe animar y a su tiempo corregir y purificar a la humanidad para que camine por las sendas que Él le tiene preparadas y en las que encontrará su felicidad y su plenitud. Aquí se trata, mis hermanos, de que aprendamos del pecado ajeno y sobre todo de que admiremos e imitemos la fe de tantos hombres y mujeres que desfilan por las páginas de la Biblia, como ha sucedido en estos 11 primeros capítulos del primer libro de la Biblia que hemos meditado durante estas dos últimas semanas. Nos tendríamos que hacer la pregunta, traduciendo la situación a nuestra historia actual: ¿cómo reacciono yo en las diversas circunstancias de mi vida? ¿Cómo estoy respondiendo a la llamada de Dios? ¿Qué testimonio de fe estoy dando a todos aquellos que me conocen? Yo que digo ser hombre o mujer de fe, que soy católico, que soy cristiano. Hoy, como en muchos otros días, nos acercamos a Dios y realmente creemos que Él existe, ¿o solo tenemos una imagen de Él inventada por nosotros? ¿Qué significa Dios en mi vida personal? Responder a esta pregunta involucra todo nuestro ser, pues si realmente es nuestro Dios, si es el centro de nuestro ser y actuar, entonces debemos vivir conforme a la vida que de Él recibimos. Mis hermanas y hermanos, nuestra fe nos lleva a poseer a Dios ya desde esta vida. Por eso no podemos relegar la fe simplemente a una profesión o confesión de verdades aprendidas de memoria y que recitamos cada domingo al decir el credo. Pues aun cuando nuestra mente acepte con filial asentimiento esas verdades, ellas se convertirían en una letra muerta si es que no llegamos a hacernos uno con Dios por medio de Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él. Solo teniendo a Cristo, su vida y su Espíritu en nosotros, podremos levantarnos con su victoria por encima del autor del pecado y de la muerte. Entonces nuestra vida será eterna y todo nuestro ser se convertirá en una continua ofrenda de suave aroma para Dios. El Señor quiere sellar con nosotros una nueva y definitiva alianza. ¿Aceptaremos esta oferta de Dios o dejaremos nuestra vida en una apariencia de fe en Él, en que con gran hipocresía nos arrodillemos ante Él para después continuar siendo unos malvados y destructores de la vida y del amor en nuestros hermanos? El Evangelio nos habla de este momento tan importante para Pedro, Santiago y Juan. También sería nuestra precisamente la respuesta de Pedro, que a todo dar es estar aquí, Señor. De veras, la presencia de Dios en nuestra vida personal es reconocer cómo Él está en medio de nosotros y nos participa de su amor y de su misericordia. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda
por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a quien ha enviado hasta este lugar para mostrarnos ese amor y misericordia del arraigadísimo Dios, por quien vivimos, para que cada uno de nosotros lo vivamos, la vivamos, para que cada uno de nosotros la llevemos a todos aquellos con quien diariamente nos comunicamos. Él nos conceda la gracia, por intercesión de esta dulce Señora y de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, el saber ser personas de fe, personas de oración, para que a partir de esto podamos pasar haciendo el bien, al igual que Cristo, incluso, que entregó su vida para que llegáramos a ser hijos de Dios y alcanzáramos con Él la gloria que le corresponde como Hijo unigénito y amado del Padre. Que así sea. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. A cada una de estas peticiones vamos a decir que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos, familias y amigos unidos en el amor guadalupano. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de Santa María de Guadalupe para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran a los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor,
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, los obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecir ahora a todos los aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta esta basílica. También quiero bendecir todas las imágenes y objetos de devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios, que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.